Me llamo Juan Martin Colomer y, vivo aquí en La Estrella. Y hace 45 años que estamos solos y hoy Sinforosa. Y mi mujer, sí. La conocí, pues, que ella iba al campo a guardar el ganado y yo también iba con el ganado a guardar. Había dos tabernas que los sábados y domingos hacían baile y nos conocimos. En algunos tiempos, pues, aquí vivirían 150 o 200 personas. Y había también maestro, maestra, practicante, alcalde, alguacil, enterrador y cura. En un año o dos años se fueron casi toda la gente. A los 6 años ya iba de pastorillo, ya ves que pastorería yo, para guardar 30 o 40 cabras. Y luego 3 años de criado en la masía a labrar con toros y con machos. Y ahí labraron las tierras y, luego para segar el trigo, la cebada o avena o lo que hubiera. Aunque aquello era duro porque trabajar desde que salía el sol hasta que se ponía, siempre al, monte. La hija no se murió de, 12 años. Una embolia que le cogió en la cabeza, la de una aorta que se le reventó de momento. Y ya llegó viva allá abajo, pero le ponían sangre, pero derramaba más que tomaba. Y tendría ahora 48 años. Mucha gente dice, uy, qué bien estáis y qué bonito. Y yo, pues venir a ver cuánto tiempo aguantáis aquí con nosotros. Porque mi mujer, ella también ha nacido aquí, está aquí siempre y ella salir de aquí es... No le ha gustado nunca salir. Que yo ya haría años que, en verdad, pero es que no puede ser tampoco. Dejarla sola ella, ¿qué hacemos? Es un problema grande.